Bueno, vamos a la pista. Gracias por acompañarnos, amigos de Velocidad Total en YouTube. El canal Velocidad Total, que hablamos de autos, de condiciones deportivas de autos. Y vean qué chulada traigo, qué bárbaro. Gracias, Roberto. Un gran amigo me lo presta, tiene la confianza de prestarme este León, este coche que es una barbaridad. El Subaru STI es un coche de carreras prácticamente. Y vamos a hacer la prueba. Los que nos acompañan por primera vez, bueno, yo fui piloto profesional durante más de 25 años y ahorita estamos haciendo pruebas en el autódromo. Autos en sus condiciones deportivas. Y este auto, pues vaya, qué barbaridad. Pues es un auto de competencia prácticamente. Es el auto rival con el que yo competí. Yo competí en los Evo, en el Evo 9. Ya no me tocó el Evo 10, en el Evo 9 de Mitsubishi. Ahora estamos en mi auto rival. Éramos rivales con este automóvil, en el Subaru. Y vamos a ver cómo se comporta aquí en el autódromo, cuánto tiempo hace este vehículo. Ya saben la mecánica de este ejercicio, de probar el auto en su estado salvaje, natural, a todo, al límite, como me gusta la conducción. Y vaya que adoro mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, la dinámica, me doy una vuelta de prueba, que es esta, probando llantas, calentando en la pista los neumáticos, acelerando, calentando frenos, viendo el turbo que entre bien, y la siguiente vuelta ya es la que va a contar. ¿Y qué hago? Pues en las vueltas que cuenten el tiempo, vamos a dar un par de vueltas, ya guardo silencio y doy mis conclusiones al final, ¿les parece? ¿Y por qué guardo silencio también? Se necesita mucha concentración, y más en este automóvil de más de 300 caballos de fuerza, para controlarlo, de verdad, es mucha concentración. Entonces voy a guardar silencio, les pediré que me acompañen en esa vuelta, que vean el movimiento de mis pies, vamos a montar también una cámara en mis pies, el movimiento de mis manos, la trayectoria de la pista, en general todo. Así que empecemos. Vamos tomando pista, como un avión, tomando pista, vaya que es un avión, y aceleramos a fondo. Empieza. Guardo silencio.
Bien. ¡Qué belleza de auto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hacer el 0 a 100. Teóricamente este auto en condiciones controladas hace de 5.2 a 5.8 segundos de 0 a 100. Y miren que la virtud de estos autos no son el arranque, no es, es la estabilidad. 310 caballos de fuerza y su relación peso-potencia es de 5.10 kilogramos por caballo de fuerza. Bueno, pues ya terminamos la prueba de este vehículo. ¡Qué bárbaro! Y miren que fue mi rival en los rallies este tipo de autos. Yo corrí, como ya les dije, en el Evo 9 de Mitsubishi. Este automóvil era mi rival y es un automóvil muy parecido en sí al Evo 9 de Mitsu. La tracción integral es lo que yo resalto. Esta tracción integral de los autos te pega al piso. Es una sensación cuando aceleras de estabilidad y de comportamiento del auto seguro. Esto es lo que yo resalto de estos vehículos. Independientemente de sus 310 caballos de fuerza desbocados en el modo Sport, Super Sport, ante la estabilidad, pues no se habla. Es un auto muy bien balanceado, un puesto de conducción excelente, frenos excelentes. Me han preguntado mucho el lujo de estos vehículos. No, no hay lujo. En estos autos no hay lujo, no hay confort, no hay... Hemos hablado mucho, por cierto, mucha gente lo toma broma de los peluches y la maderita. Estos automóviles no priorizan eso. Estos automóviles priorizan la seguridad y la rapidez y la conducción rápida, salvaje. Entonces el lujo no es mucho. Su fuerte no es la aceleración de 0 a 100. Igual hay automóviles que hacen mucho, mucho, mucho menor tiempo con este poderosísimo alerón. Este alerón, mucha gente me ha preguntado, ay, sí sirve, hay gente que lo pone en autos que no son tan rápidos. No, si vas a 100, a 110, no funciona mucho. Pero este vehículo, pues es un vehículo prácticamente de carreras. Me encantó el auto, el STI WRX, antes el Subaru Impreza. Campeón 3 veces en el Mundial de Rallys, el Subaru, con 3 pilotos diferentes. Colin McRae fue el primero que lo hizo campeón. Richard Bones y Peter Solberg también compitió en eso y lo hizo campeón en el Mundial de Rallys. Es un automóvil excepcional realmente. Así que bueno, con esto llegamos al final de su video Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos aquí en el autódromo a la prueba salvaje en su estado natural del Subaru STI. Gracias.